El reciente informe presentado por la policía sobre las atenciones brindadas por las comisarías de la mujer es poco claro e intenta minimizar la situación de violencia que viven las damas, señalan organizaciones feministas. Primero hay que decir que las cifras son ridículas, sabiendo muy bien cuál ha sido el comportamiento de la violencia contra las mujeres y las niñas. Revisando los datos del Instituto de Medicina Legal, que son alarmantes, pues hablar de un poco más de 500 denuncias en realidad es un absoluto subregistro. Y por el otro lado, es un informe ambiguo, no dice nada. Es decir, dice que la mayoría de las denuncias es por delitos, delitos que ameritan, por supuesto, cárcel, y que la minoría son faltas, pero no explica de qué se trata. No dice quiénes son las víctimas, no dice cuál es el tipo de delito que se cometió, no señala, por ejemplo, cuántos de estos son abusos sexuales, violaciones, violencia física y psicológica, o intentos de femicidio, es decir, no dice absolutamente nada. En la lógica de cómo son cómo es la política de información del régimen Ortega Murillo, lo que hay más bien es una minimización. Según los datos oficiales, en la última semana se reportan más de 500 denuncias en estos centros de atención a la mujer. Se recepcionaron 587 denuncias. De estas denuncias, 455 ocurrieron en las casas de habitación. 312 fueron delitos y 275 constituyeron faltas. Los hechos que más se denunciaron, tenemos incumplimiento de deberes alimenticios, asedios, intimidaciones y amenazas contra la mujer y los abusos sexuales. Las víctimas están hablando, no hablan públicamente porque tienen miedo a la represión, pero sí hablan en los espacios seguros. Y señalan claramente que no las están atendiendo, no están, por ejemplo, resolviendo solicitudes de medidas cautelares. Hay mujeres que han ido a interponer denuncias porque están siendo amenazadas por su expareja y que solicitan medidas cautelares, pero que en vez de aplicarlas como establece la ley 779, lo que están haciendo la policía de Ortega es obligar a las mujeres a mediar. Marcos Medina, Noticias 12.